bueno, mis amigos, ahora nos encontramos en los botecitos para ir a la Isla del Sol. Vamos a tardar más o menos una hora y media. Gracias. Ya al fondo es donde pueden comprar el estaje. Ya está aproximadamente entre 20 y 30 bolivianos. Compramos a 20 bolivianos, si no me equivoco. Así que bueno, vamos a dirigirnos ahora a la Isla del Sol. Así son los botecitos. Ok, ya estamos aquí adentro y es como que los asientos pues parecen de bus, pero bueno, ahí pueden ver. Ok, mis amigos, ya estamos dirigiéndonos a la Isla del Sol, exactamente a las 2:10, así que bueno, a ver, vamos a ver en cuánto tiempo llegamos y si no me equivoco nos dieron una hora y media más o menos, pero a ver qué tal. Ok, mis amigos, acabamos de llegar a la Isla del Sol, pero en la parte sur. Estamos embarcando las copias. Miren qué belleza, aquí están los hostales. Y pues esto era un rango de $20 más o menos la noche. Habitaciones con doble cama. Así que bueno. Ahí pueden ver el paisaje. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Acabamos de contratar para ir a la parte norte porque es donde están los más lugares para visitar. Y pues bueno, creo que es una hora más, así que nos está cobrando 250 bolivianos más. Estamos entre 6 personas, así que bueno, vamos a ir para allá. Y pues bueno, mis amigos, estamos acá en la Isla del Sol y pues unió nuestro querido amigo Leo de Alemania. ¿De qué ciudad de Alemania? Ah, Frankfurt. Frankfurt, el centro. Del centro. Y pues bueno, igual es la primera vez de Leo acá en la Isla del Sol, ¿no? Sí, de verdad. La mía igual. Y pues bueno, la verdad es que los paisajes son bonitos y muchos cerdos bebés. Y ahí pueden ver la agricultura. Como le comentaba a Leo, igual se ven diferentes tipos de cosas allá. Quinoa, papa, trigo. Y pues mis amigos, estamos acá en las ruinas. Y ahí pueden ver que son unas ruinas similares a Perú. Pero esto es en el lado de Bolivia. Igual es parte de la cultura inca, súper, súper interesante. Acá es donde se dice que igual hacían rituales, igual en la Isla de la Luna, donde hacían con mujeres vírgenes en sacrificio al dios del sol. Es sumamente interesante. Ahora nos vamos a dirigir a la parte de sur, que es una caminata de más o menos 3 horas. Son las 4:00. Yo creo que vamos a llegar 7:00 más o menos. Ojalá nos guíe la luz de la luna y las estrellas, porque veo que está todo nublado, ¿eh? Y pues mis amigos, estamos como que a más o menos a la mitad, un poquito más del lugar, a una hora más o menos, y ya vamos a llegar a nuestro hostel. Y bueno, sí, lo bueno del camino es de que está empedrado y pues es como que no te puedes perder porque está marcado. Y bueno, para contarles un poco del lugar, dicen que acá se originó pues la humanidad, ¿no? Mediante la historia inca, que dice que Wiracocha, el dios del sol, pues mandó a mamá Ocllo y a Manco Cápac, si no me equivoco, a crear el mundo, ¿no? Y a enseñar a las personas la agricultura y todo eso. Dicen que salieron de la auténtica caca de 2 naves espaciales, o de una, si no me equivoco. Y que, bueno, esa es la historia, que me parece muy interesante, que acá fue el origen
del mundo, y que aquí dice que también fue donde se crearon todas las cosas, ¿no? Seguimos caminando. Es todo empedrado. Sí, está haciendo un poco de frío. No tanto, pero soportable. Y vengan con protector solar, una chaqueta rompevientos, porque el frío, el viento es terrible. Y pues bueno, las vistas y los paisajes, como pudieron ver las imágenes, es muy bello el atardecer. Son unos paisajes que valen la pena visitar el lugar. Acá, como pueden ver, hay árboles y dicen que aprovechan acá para hacer camping. Pero creo que es un lugar más recomendable ir a playas blancas, que es un poco más calientito, porque acá sí hace un frío tremendo, pero bueno, no está mal para variar. Ahí pueden ver el camino marcado, el atardecer, una belleza. Miren, ahí al fondo se ven los nevados igualmente, qué bello contraste. Y aquí pueden ver el camino marcado, todo el lugar, así que no hay como perderse acá en la Isla del Sol. Miren, casitas abandonadas en el lugar. Mis amigos, el costo de ingreso para la isla, ya sea en la parte norte o en la parte sur, es de 10 bolivianos, es como que tu derecho para ingresar. Ahí pueden ver los diferentes hostales, que está aproximadamente 20 dólares la noche, ahí arriba hay hartos, ahí está la bienvenida a la Isla del Sur, parte sur, y derecho de ingreso 10 packs, ¿qué les parece? Y obviamente cuenta con su baño, el costo es de 2 bolivianos. Y obviamente contemplar la bella vista, una belleza. Y también tienen un restaurante allá, que pues es como una pequeña isla flotante en la cual puedes almorzar tu deliciosa trucha. Bien amigos, acá hay vertientes súper bellas, con la imagen de Manco Cápac y Mama Ocllo. Miren qué belleza. Ya podemos ver souvenirs. Acá el lugar para comprar los tickets, y está a 30 bolivianos para el retorno, y allá están los botes. Acá está el ticket, como pueden ver, 30 bolivianos para la Isla del Sol Copacabana, bueno, desde acá hasta Copacabana. Y pues mis amigos, ya regresamos acá a Copacabana. El costo de regreso fue 10 bolivianos más, Estaba como que les comenté 20 bolivianos para ir a la Isla del Sol, y de regreso pues nos cobraron 10 bolivianos más. Ahí pueden ver, estamos acá en Copacabana. Qué belleza. Y bueno, ahora vamos a ir a almorzar con nuestro amigo Leo, que fue al baño. Ahí vamos a degustar unas deliciosas truchas que son aproximadamente entre 25, 30 bolivianos más o menos. Así que bueno, a mí me dijeron que si quieren conseguir trucha fresca, pues ahí como fue en el fondo de que se quita la trucha y frita la plancha, pues vamos para allá. Y pues mis amigos, acá está el menú. Ahí nuestro amigo Leo. Hola, ¿qué tal? Vamos a degustar de unas truchas a 25 bolivianos, que está aproximadamente casi 4 dólares, ¿no? 3 dólares más o menos. 3 euros y medio. 3 euros y medio. Así que bueno, a ver, ¿qué tal? Acá ya nos trajeron la truchita. Acabamos degustando la truchita, está 10 de 10. A mí me gustó, ¿qué tal a ti? ¿Qué tal tu trucha? ¿Bueno? Muy bueno, sí, muy fresca, ¿Cuánto le das de 1 a 10? Como un 8. ¿Está bueno? Me tomé nada más de la truchita fresca en las orillas. Sí, porque existe, sí. Zambita a cantar, no le esperes más. Mis amigos, ya vamos yendo de camino a La Paz, estamos en un minibús, nos cobraron 20 bolivianos. Listo. Y ahí ya, pues llegamos a la ciudad de La Paz. Bueno, mis amigos, no se olviden suscribirse al canal y darle like al video si les gustó. Así que bueno, nos vemos en una siguiente aventura.